Una vez más, las cienfoeras integrantes de este grupo se reunieron para, desde los versos, celebrar el aniversario de la organización que agrupa a todas las mujeres cubanas. La peña itinerante tuvo como sede el Palacio Ferrer, Museo de las Artes, donde se rindió homenaje a Vilma Espín y al comandante en jefe Fidel Castro. El Club de Poetisas Cienfogueras y sus invitados tiene como objetivo interactuar con las distintas instituciones culturales de nuestra ciudad, fundamentalmente el Centro Provincial del Libro, la Biblioteca Roberto García Valdés, y también nos extendemos a instituciones como el Palacio Ferrer, este Museo de las Artes, que nos ha pedido que también hiciéramos distintas acciones en unión con ellos, pues qué mejor homenaje para el Día de la Federación de Mujeres Cubanas en este nuevo aniversario que reunir a las poetisas y a miembros del museo, miembros de la UNIAD, todos unidos para rendir homenaje a Vilma, para rendir homenaje a todas nuestras federadas en un día como hoy. El encuentro contó con la participación del Movimiento de Artistas Aficionados y otras agrupaciones que apuestan por la igualdad como vía única para lograr una nación con todos y para el bien de todos. Tratamos de vincularnos con las artes y a través de las artes sacar todos los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, y entre ellos es el lenguaje inclusivo, también incentivar a las personas a escribir sobre temas de la diversidad. Y los comentamos, hacemos debates, les traigo temas como el Código de la Familia. Ahora mismo les voy presentando algunos artículos de importancia para la mujer. La eliminación de la violencia es otro de los objetivos muy importantes que llevamos siempre al Club de Poetisas, y así de esa manera vamos vinculándonos. La FMC cumple un año más con la responsabilidad de ser eje rector en el apoyo a las mujeres, meta que cuenta en Cienfuegos con el apoyo de sus integrantes desde los diferentes sectores sociales. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.